se quedó muy cerca Busquets, también en esos nacionales de Brasil. 23 cortito, 23 a, cortito a, ¿no? a dos centésimas. Exacto. Por tanto, Busquets estaba en tiempos parecidos ahora. Y aquí hay nombres peligrosos, sí, ¿eh? Sí. El serbio es peligroso. Este alemán también tiene mucho peligro. Además, esos nadadores que dominan perfectamente el estilo y saben de qué va esto. Este también es peligroso. Aquí están nadando rápido, ¿eh?, para entrar en la final. Pues ahí tienen a Frederic Busquets, que no estará en Londres en esta prueba. Él fue su campeón de Europa hace 2 años y cuarto en el Mundial. Ahí tienen a Rafa Muñoz, que tampoco estará en la cita olímpica. No logró la mínima, se quedó a 17 centésimas en la prueba olímpica en los 100 mariposa. Pero recuerden que él es el actual campeón europeo y plusmarquista mundial. Ahí tienen a Marie Lebeau, quizá el francés de más nivel, que ha venido aquí a Debrecen. Los dos franceses, como decía, escoltando a Rafa en las calles 4 y 6. Lebeau, que aquí van a dar 5 pruebas. Eso es síntoma de que es entrenamiento para él. Quiere cargar su calendario, cansarse mucho y entrenar, usar la competición para entrenar. El peligro aquí está la calle 1 a la calle 6. La calle 7 y 8 sorprendería mucho que llegasen a la final. Pero de la 1 a la 6 puede estar cualquiera. Por supuesto también Rafa. De hecho es el gran favorito, tiene récord del mundo. Pero hay que nadar rápido para estar entre los 8 elegidos. Rafa, que ha nadado bien esta mañana en las eliminatorias, tercer mejor registro de todos los nadadores, el español por esa calle 5. Muy buena salida de Lebeau en la 6, uh-huh. Un especialista en la salida y en los virajes. Rafa se hace fuerte en estos últimos 15 metros nadando, progresa muy bien. Aguanta Lebeau. Aguanta muy bien Lebeau, y primero, segundo y tercero franceses y Rafa. Más lenta de lo que yo pensaba, 23.51. Se ha metido la final. Sí, se ha metido. 23.70 para Rafa. Más lenta. Bueno, se ha quedado por 14 centésimas, se ha metido, ¿eh? Uh-huh. Va a tener que mejorar mucho para ganar mañana, ¿eh? 23.70. He visto que ha llegado un pelín mal, ha llegado largo. Se ha metido ahí Busquets al final, pero 4 centésimas tan solo mejor que esta mañana, Rafa Muñoz, 23.70, 23.